antaño también conocida como la figura del fantasma. Es una pauta que se suele dar después de un importante tramo alcista y nos viene a avisar de un giro en la tendencia del alcista bajista, y esta se compone de un hombro izquierdo, donde el precio sube hasta tocar un máximo y a partir de ahí retrocede ligeramente. La cabeza, donde el precio vuelve a subir, alcanzando un nuevo máximo superior al anterior, tras lo cual retrocede hasta un mínimo aproximadamente a la misma altura que el anterior. Y el hombro derecho, el precio rebota de nuevo alcanzando un nivel similar, aunque suele ser algo más bajo, al máximo del hombro izquierdo, y desde ahí comienza a caer. La confirmación de la figura se produce con la ruptura de la línea clavicular o línea de cuello, formada por la recta soporte en la que se apoyan los hombros y la cabeza. El volumen y la ruptura de la zona de soporte suele ser mucho más alto, y la teoría reza que, como mínimo, debería caer la altura de la cabeza desde el punto de ruptura de la clavicular. Y se trata siempre de un objetivo mínimo teórico.